Módulo sobre la ley SAFCO. Enfoque sistémico, holístico y aspectos generales de la Ley de Administración y Control Gubernamental. Teledocente Daniel Laura Choque. Objetivo: explicar las bases del enfoque sistémico como fundamento de la Ley de Administración y Control Gubernamental y describir los aspectos generales de la Ley de Administración y Control Gubernamental. Para darle continuidad a nuestro curso sobre el modelo de administración de la Ley 1178, ahora vamos a pasar a la unidad número 2 y luego a la 3, de manera rápida. Y son dos temas que los vamos a desarrollar. Uno, el segundo, quiero decir, referido al enfoque sistémico de la Ley 1178, o ahora podemos decir el enfoque holístico de la Ley 1178. Y luego vamos a pasar a los aspectos generales de la Ley 1178. Entonces, para ser didácticos también, igualito como hicimos en el tema, en la unidad número 1, vamos a formular preguntas que deberíamos ir respondiendo de manera gradual. La primera pregunta es: ¿en qué consiste el enfoque sistémico? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos enfoque sistémico? Dos, ¿qué es la Ley 1178? Tres, ¿cuáles son las finalidades de esta disposición legal? Cuatro, ¿cuál es el ámbito de aplicación de esta ley? Cinco, ¿qué sistemas regula esta ley? Seis, en el funcionamiento de estos sistemas tenemos a órganos rectores. La pregunta es: ¿cuáles son las atribuciones de estos órganos rectores? Y finalmente, y esto es bien importante, ¿quién es responsable de la implantación de estos sistemas? Estimados compañeros, las preguntas están planteadas. Vayamos a desarrollar la exposición e intentemos responder estas preguntas. La primera pregunta era: ¿qué se entiende por enfoque sistémico? O, para ser más precisos, ¿qué se entiende por sistema? Dos preguntas en uno. Cuando hablamos de enfoque sistémico, debiéramos coincidir en algo, tal vez, de que el enfoque sistémico es una forma de pensar que me permite ver el objeto de estudio, lo que estoy observando, desde una perspectiva sistémica. Eso quiere decir que si lo estoy viendo como sistema, necesariamente tengo que verlo como que está conformado por un conjunto de partes, como un conjunto de subsistemas. Y esos a su vez están conformados por otros subsistemas. Es importante señalar que hay una relación, hay una estrecha relación entre todos los subsistemas que hacen a este sistema. Entonces, el enfoque sistémico no es más que una forma de pensar que me permite ver, en este caso, la administración pública como un sistema. Y a su forma de administración, también como un sistema. Estamos hablando del enfoque sistémico. La otra pregunta, y es lo que están observando ustedes en su pantalla, es: ¿qué se entiende por sistema? Y aquí tendríamos que decir: ¿por qué la Ley 1178? O tal vez es mejor decir: ¿por qué el modelo de administración que tiene la Ley 1178 responde a este concepto de sistema, responde a este enfoque de sistemas? Decimos que un sistema es un conjunto de partes. Eso quiere decir que nos muestra una serie de partes que conforman el sistema. En el caso de la Ley 1178 diríamos que los sistemas que lo conforman hacen a las partes de este sistema. Si vamos desarrollando un poquito más, tendríamos que hacer referencia a las características. Una primera característica de un sistema es el que se refiere al orden preestablecido y armónico. Lo que tendríamos que preguntarnos en este momento es si ese orden preestablecido y armónico está dado en nuestra Ley 1178, en nuestro modelo de administración. Pues efectivamente, el orden preestablecido está dado por las etapas que hacen a los sistemas, que hacen a la ley. El artículo segundo de esta ley
nos dice que primero programamos, planificamos, luego organizamos, luego ejecutamos, luego controlamos. Y en el marco de eso que llamamos proceso administrativo, mostramos los sistemas. Es decir, hay un orden preestablecido, hay un orden armónico para la presentación de estos sistemas. Una segunda característica es la interrelación que existe entre estos sistemas. Si esto es una característica de un sistema, pues esto se expresa en nuestra ley 1178. Para dar un solo ejemplo, no podemos hablar del sistema de presupuesto sin hablar del sistema de programación de operaciones. Pero no podemos hablar del sistema de programación de operaciones si no hacemos referencia al Sistema Nacional de Planificación y así sucesivamente. Pues déjeme decir que hay una interrelación estrecha entre todos los subsistemas. Una característica adicional es el que se refiere a lograr objetivos comunes. Pues este modelo también nos establece esos fines comunes en su artículo primero, ¿no? En su artículo primero, donde muestra las finalidades comunes de la ley y del modelo de administración. Eso lo vamos a reflejar posteriormente. Una cuarta característica que hace un sistema es el que se refiere a los productos que tiene que generar el sistema. El sistema efectivamente genera productos y solo para señalar un ejemplo tendríamos que decir, si la entidad pública es un sistema, necesariamente tiene que generar productos. Y estos pueden ser bienes, servicios o normas. Y en el ámbito de los sistemas que hacen a la ley, tendríamos que decir que estos también generan productos. Yo voy a señalar solo algunos. El sistema de programación de operaciones, por ejemplo, genera como producto el POA. El sistema de presupuesto genera el presupuesto. El sistema de contabilidad genera los estados financieros. O sea que esta lógica sistémica la aplicamos a nuestra administración pública y en este caso lo aplicamos a este modelo de administración. Y quiero exagerar un poco, este modelo, este enfoque sistémico también lo podemos aplicar en nuestras familias sin ninguna dificultad. Luego, una última característica que hace al concepto de sistema es la evaluación de resultados. La evaluación de resultados, que es algo así como el medio de retroalimentación, ¿no?, que permita que los objetivos se cumplan. Este mecanismo de evaluación de resultados también lo tenemos en nuestro modelo de administración y es el control gubernamental que permite evaluar resultados. Entonces, esta pantallita que ustedes están observando me permite ver esas características de un sistema, pero en particular, ¿por qué este modelo de administración del que estamos hablando ahora, pues responde a estas características de sistema? En definitiva, tendríamos que decir, coincidiremos ahí, de que la ley 1178, mejor decir, el modelo de administración, porque después mañana la ley será otra, el modelo de administración responde a la lógica sistémica, responde al enfoque sistémico. Muy bien, bajo esta lógica sistémica también, bajo esta forma de pensar, si analizamos las entidades públicas, si analizamos el sector público, tendríamos que decir que en este sector público y en particular en las entidades públicas tenemos que aplicar dos tipos de sistemas. Dos tipos de sistemas. Unos, como pueden observar ustedes en su pantalla, referido a los sistemas de administración y otro a los sistemas de operación. Voy a ser un poco más preciso, me voy al ejemplo. Una entidad pública es la Caja Nacional, ¿no? En la Caja Nacional tenemos que implantar estos dos sistemas, los sistemas de administración y los sistemas de operación. Seré más preciso. Cuando estoy diciendo sistemas de operación, me estoy refiriendo al propósito principal de la Caja Nacional, a la misión principal de la Caja Nacional. Vale decir que los sistemas operativos tienen que ver con las funciones misionales de la Caja Nacional. Coincidiremos ahí que la misión de la Caja Nacional es prestar los servicios de salud. Vale decir que todos los esfuerzos que haga la Caja Nacional en función de la prestación del servicio de salud, pues tiene que ver con sus sistemas operativos. ¿Ya?
Lo propio sucede con todas las entidades públicas. Vale decir que todas las entidades públicas tenemos nuestros sistemas operativos y que esos responden a la misión de nuestra entidad. Luego tenemos un segundo sistema, el segundo grupo de sistemas, que son los sistemas de administración. Estos sistemas de administración ya son comunes. Si bien los operativos son específicos en función de la misión de cada entidad, los sistemas de administración que están dados por esta ley son comunes a todas las entidades. Solo para poner un ejemplo, el sistema de programación de operaciones es un sistema de administración. ¿Y por qué digo común? Porque este sistema tenemos que implantar en todas las instituciones, con sus diferencias en todas las instituciones. Pero por su parte, los sistemas operativos son propios de la naturaleza de cada institución, vale decir, responden a propósitos específicos. Y aquí ustedes pueden advertir en su pantalla la exposición de estos dos tipos de sistemas. Los sistemas administrativos, ¿no? de los que vamos a hacer referencia enseguida. Estos sistemas administrativos tienen la función de administrar. Para eso nos plantean los sistemas en función de un proceso administrativo, que como ustedes podrán ver es la planificación, organización, la ejecución y el control. La idea es de que con este grupo de sistemas de administración lo que se pretende es contribuir de manera indirecta al logro de los objetivos. O en otras palabras, contribuir al funcionamiento de los sistemas operativos. ¿Ya? Contribuir al funcionamiento de los sistemas operativos. ¿Ya? Y luego tenemos, como ven en sus pantallas, los sistemas operativos. Y estos son, en la idea central, los sustantivos, porque estos tienen que ver con la misión de la empresa, de la entidad. ¿Cuál es el propósito de los sistemas operativos? Transformar los insumos en productos. En esencia, lo que se pretende a través de los sistemas operativos es generar la producción de bienes, servicios o normas. ¿Para qué fuimos creados como institución? En realidad, a través de estos sistemas operativos, lo que vamos a hacer es cumplir con la misión de nuestra entidad. Para cerrar esta diapositiva, tendríamos que decir que los sistemas operativos responden a la misión de la entidad. Por tanto, contribuyen de manera directa a la entidad. En cambio, los sistemas administrativos contribuyen, apoyan más a los sistemas operativos, por tanto, contribuyen de manera indirecta al logro de los objetivos. Dicho esto, hecha la introducción con la unidad número 2, ahora vamos a ingresar a la explicación de los aspectos generales de la ley 1178. Y una de las preguntas, ustedes recordarán, que nos planteamos es, ¿qué es la ley 1178? ¿A qué responde la ley 1178? Os reitero, ¿a qué responde el modelo de administración que aún está vigente? Si por un momento pensamos en cómo se administraban nuestros recursos públicos, tendríamos que señalar muchos aspectos. Yo me acuerdo de algo anecdótico de cuando era pequeño, lo decía, pues si resulta gráfico tener que decirlo a estas alturas. Alguna vez decía, ¿por qué juegas con mi pelota? ¿Qué crees que esto es del Estado? ¿Por qué juegas con mi bicicleta? ¿Qué crees que esto es del Estado? Lo que estamos queriendo decir al final con esto es que lo que es del Estado es de nadie, que lo que es del Estado lo podemos manejar como se nos dé la gana. Esa era una idea del pasado. Ahora la idea de administración es diferente. No podemos seguir en esa lógica. Lo que es del Estado tenemos que administrarlo bien. Reitero, lo que es del Estado tenemos que administrarlo bien. Un otro ejemplo es de ese ejemplito que, y similar a ese ejemplito que yo señalé al principio de cuando yo decía de cuando era niño. Los mayorcitos dicen cosas peores. Ustedes recordarán, pues, y por respeto no voy a decir el nombre, hubo un señor que decía que, haciendo referencia a su partido que estuvo en las funciones de gobierno, decía lo siguiente: compañeros, no les pido que roben, pero saquen algo. ¿Qué estamos pensando en recursos del Estado? ¿Qué estamos pensando en cómo deberíamos administrar nuestros recursos? Creo que con esa mentalidad nos dejaron el Estado que nos dejaron. Nos dejaron un Estado
no lo vamos a negar, con un alto grado de corrupción. Entonces, en este contexto, se plantea un modelo de administración, allá por 1990, y para ser precisos, el 20 de julio de 1990, se aprueba la ley 1178. Y algo que debo reconocer acá es lo siguiente. La ley nos plantea un modelo de administración, y ese modelo de administración es el que seguiremos trabajando para adelante. Lo que sí tenemos que cambiar es el número de la disposición legal, porque tendremos que generar otra disposición legal que responda a nuestra constitución política del Estado, que responda a este Estado plurinacional, que responda a este sistema de gobierno, que responda a los otros, a los elementos centrales que dice nuestra constitución política del Estado. Vale decir que trabajaremos en el modelo de administración y le daremos una orientación a lo que establece nuestra constitución. Pero entre tanto, digamos, ¿qué es la ley 1178? La ley 1178, tal y como ustedes pueden advertir en sus pantallas, no es más que un modelo de administración. Es una forma de administración que lo que busca son resultados. Lo que busca la ley 1178 es que nuestras entidades públicas, que nuestra administración pública logre objetivos, logre resultados. Estamos cambiando entonces de un énfasis en los procesos, de un énfasis en el simple cumplimiento de la normativa, a un modelo donde la importancia es mayor para los objetivos, la importancia es mayor para los resultados. Y algo que debiéramos diferenciar antes de entrar en mayor especificidad en este tema, ¿no? Es que debiéramos diferenciar entre lo que es un objetivo y lo que es un resultado. Nos han acostumbrado a decir que el objetivo es lo que vamos a lograr y el resultado es lo que hemos logrado en función de ese objetivo. Pues la idea no es esa. ¿Ya? La idea no es esa. Lo que quiero transmitir en este tema es lo siguiente. Si el objetivo es la finalidad de la institución, el resultado es la consecuencia de esa finalidad. El resultado en definitiva está yendo a que con el cumplimiento de objetivos, lo que tenemos que hacer es generar efectos, lo que tenemos que hacer es generar impactos. Si una entidad pública no genera impacto, en definitiva, no satisface las necesidades de la sociedad, no tiene razón de ser. Vale decir, no es suficiente alcanzar los objetivos. Aquí lo importante es alcanzar resultados. Y pongo el ejemplo. Si el objetivo de una entidad pública, depende de cuál fuese la naturaleza de esta, es construir caminos, y hemos construido el camino, no es suficiente. El resultado es en el impacto que tenemos que lograr, o el impacto que debiéramos lograr con la construcción de ese camino. Entonces, conclusión, resultado es diferente objetivo. Resultado es la consecuencia del objetivo. Un otro ejemplo para que esto sea gráfico. Si el objetivo de una entidad de capacitación es capacitar, y este se mide a través del número de servidores públicos capacitados, y si por ahí nos trazamos la meta de alcanzar un objetivo de 20.000 servidores públicos capacitados, y al final cuando hemos terminado la gestión hemos capacitado los 20.000, no es suficiente. Porque el problema de que por ahí los 20.000 vuelven a sus puestos de trabajo y siguen haciendo exactamente lo que hacían antes, no tiene sentido. El resultado en este caso se observa ¿en qué? En el grado de aplicación de los conocimientos aprendidos en aula o en el puesto de trabajo, pero principalmente en el impacto. ¿En qué medida con esa capacitación estamos contribuyendo a la mejora de la gestión? Entonces, para cerrar esta diferenciación, resultado no es el cumplimiento del objetivo, resultado es la consecuencia del objetivo. Entonces, lo que este modelo de administración establece es objetivos, resultados. Entonces dice, si vamos a asignar recursos, debiera ser en función de los objetivos y resultados que pretendemos alcanzar como entidad pública. Entonces, si un primer elemento que hace la definición es la ley es un modelo de administración por objetivos y resultados, un segundo elemento dice que esta ley establece sistemas de administración y control.
Entonces, lo que hace esta disposición legal es mostrar los sistemas para que los podamos aplicar en las entidades públicas y que estos nos permitan generar objetivos, nos permitan generar resultados. Pero algo importante que también establece esta disposición legal es el referido a la responsabilidad por la función pública. Todos los servidores públicos, independiente del nivel donde nos encontremos, somos sujetos de responsabilidad por la función pública, ¿no? Por eso dice el tercer elemento de esta definición, que establece el régimen de responsabilidad por la función pública. Resumen de esta pantalla. ¿Qué es la ley 1178? Un modelo de administración, ya no por procesos, sino por objetivos, por resultados. Número dos, nos proporciona sistemas de administración y control. Y número tres, nos dice que por la administración de los recursos, y en eso coincidiremos todos, todos somos sujetos de responsabilidad por la función pública. Un otro tema importante, junto a la definición de lo que es la ley, es el referido a las finalidades de la ley 1178. Estas finalidades están descritas en el artículo primero en sus cuatro incisos. Si ustedes me acompañan con la lectura de esta disposición legal, pues esto se facilita. Artículo primero, inciso A, dice que la finalidad de la ley es administrar la captación y uso eficaz y eficiente de los recursos públicos. En síntesis, esta disposición legal nos está diciendo que debiéramos administrar los recursos públicos, que debiéramos administrar las entidades públicas bajo criterios de eficacia, bajo criterios de eficiencia. Y aquí lo que estoy queriendo decir nuevamente es lo siguiente: soy eficiente si alcanzo mis objetivos a través de un uso óptimo de mis recursos, pero soy eficaz si con esos objetivos alcanzo resultados. Esa es la primera finalidad de la ley 1178. Una segunda finalidad de la ley es el que se refiere a la disponibilidad de información. Y esta segunda finalidad dice disponer de información útil, oportuna, confiable. Pero ¿para qué necesitamos información? Necesitamos información para tomar decisiones, pero también necesitamos información para generar una gestión transparente. Lo que equivale a decir es que si las cosas las estamos manejando bien, no tenemos por qué ocultar información. Transparentemos el uso de recursos. Y transparentar el uso de los recursos también significa una forma de luchar contra la corrupción. La tercera finalidad de la ley 1178 señala que todo servidor público asume plena responsabilidad por sus actos, pero asume plena responsabilidad por tres elementos, por tres factores. Uno, por el logro de los objetivos, pero no solo eso, por la forma como logramos los objetivos, pero también, y esto es lo más importante, por los resultados que hemos alcanzado con esos objetivos. Entonces, aquí decimos, todos somos sujetos de responsabilidad por la función pública. Y de aquí va a emerger un cuarto tema que ustedes van a poder advertir a continuación, ya que es el referido a cuatro tipos de responsabilidad. Perdón, si todos somos responsables, ¿no? La ley dice hay cuatro tipos de responsabilidad: responsabilidad administrativa, responsabilidad ejecutiva, responsabilidad civil y responsabilidad penal. Por todo como estoy haciendo esta exposición, pues debiera ser imperdible que nos veamos ese tema número cuatro, que es el que se viene a continuación. Finalmente, otra finalidad de la ley es el de desarrollar la capacidad administrativa. Resumen de estas cuatro finalidades. Primera finalidad, administración eficiente, administración eficaz. Segunda finalidad, transparencia, difundir información. Tercera finalidad, que todos seamos sujetos de responsabilidad por la función pública, por lo que hagamos, pero también por lo que dejemos de hacer. Y finalmente, capacidad administrativa. ¿Cuál es el impacto de alcanzar estas finalidades de la ley? Primero, que asumamos mayor nivel de responsabilidad por lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, de generar una gestión más transparente, de generar una gestión más eficiente, más eficaz
y que en definitiva podamos consolidar el fortalecimiento de nuestra democracia, ya que ese es el sistema de gobierno asumido por nuestra Constitución Política del Estado. La otra pregunta era, una de las preguntas, quiero decir, ¿dónde se aplica esta ley 1178? Y este ámbito de aplicación está definido por los artículos 3, 4, 5 de la ley 1178. El artículo 3 señala lo siguiente: la ley 1178 se aplica en todas las entidades públicas y en aquellas donde el Estado tiene la mayoría del patrimonio. Del gráfico que están observando diríamos el primero y el tercero, ¿no? El primero y el tercero. ¿Dónde también se aplica la ley 1178? De acuerdo a lo que establece el artículo 4 de esta disposición legal, pues se aplica también en los órganos legislativo, judicial, también, pero en su unidad administrativa. ¿Y por qué en su unidad administrativa? Es que es a través de esa vía que se canaliza el manejo de los recursos, ¿ya? Entonces, hasta ahí decimos, el tercero dice todas las entidades públicas, el cuarto en los órganos legislativo, judicial, etcétera, etcétera, pero en sus unidades administrativas. Y el quinto, que es interesante este artículo, dice, y si no es entidad pública y no es un órgano, si es una persona natural o jurídica que recibe recursos del Estado, pues también, para todas aquellas personas naturales o jurídicas que sin ser entidades públicas se benefician de algún subsidio, reciben algún recurso sin ser entidades públicas, también tienen que rendir cuentas, también tienen que decir qué hacen con lo que reciben. Un ejemplo de esto que estoy señalando se refiere a los comités de vigilancia. Ustedes saben muy bien que los comités de vigilancia no son entidades públicas, pero sí reciben recursos públicos. Entonces los comités de vigilancia tienen que rendir cuentas porque están en el marco de lo que establece el artículo 5 de la ley 1178. Tienen que decir qué hacen con esos recursos. Para recapitular esta primera parte, recordaremos que el enfoque sistémico es ver las cosas como un sistema general integrado. La interrelación, el orden preestablecido, los objetivos comunes, la generación de productos y la evaluación de resultados son características que son parte de la 1178. Es importante tomar en cuenta también que los sistemas administrativos son comunes a todas las entidades. Los sistemas operativos transforman los insumos en productos. Las finalidades de la ley 1178 son: administrar la captación y uso eficaz y eficiente de los recursos públicos. Disponer de información útil, oportuna y confiable para tomar decisiones y lograr una gestión transparente. Responsabilidad del servidor público en tres aspectos: logro de objetivos, cómo lograrlos y resultados obtenidos. Desarrollar capacidad administrativa. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Bien, corresponde ahora que veamos el tema de los sistemas. En la definición decíamos que la ley es un modelo de administración por resultados y lo que hacía era proporcionar los sistemas. Ustedes en su pantalla pueden observar los sistemas que hacen a la ley 1178. Si describimos esta diapositiva, tendríamos que decir que como instrumento de gestión la ley 1178 tiene 10 sistemas. Como instrumento de administración institucional tiene 8 sistemas. Entonces, si se fijan en la parte superior izquierda de sus pantallas, diríamos los dos primeros sistemas, el Sistema Nacional de Planificación, que ahora ya cambió de denominación de acuerdo a la Constitución, es el Sistema de Planificación Integral del Estado, SPIE, y luego el Sistema Nacional de Inversión Pública. Estos dos sistemas hacen a la planificación del desarrollo, hacen a la planificación de carácter macro. Y luego, en función de aquello, tenemos los otros 8 sistemas que hacen
a la administración institucional propiamente dicho. Para ser más gráficos, diríamos, los dos primeros sistemas hacen a la estructura macro del Estado y los 8 sistemas restantes hacen a la estructura micro, a la estructura institucional. Y en ese marco, ¿qué tenemos? Tenemos al sistema de programación de operaciones, tenemos al sistema de organización administrativa, sistema de presupuesto. Estos 3 sistemas permiten que las entidades públicas puedan planificar, puedan programar, puedan organizar sus actividades. Luego tenemos en el inciso B, en la parte central de sus pantallas, los sistemas que hacen a la ejecución, porque todo lo que hemos planificado, hemos programado, debiéramos ejecutarlos. Y ahí está en el sistema de administración de personal, está el sistema de administración de bienes y servicios, está el sistema de tesorería y crédito público, y está el sistema de contabilidad integral. Esos sistemas hacen a la ejecución. Luego tenemos en la parte derecha de sus pantallas al sistema de control gubernamental que hace al control. Entonces, los sistemas están en función de un proceso administrativo: programar, organizar, ejecutar y controlar. Es importante de esta diapositiva resaltar lo siguiente. Voy a decir un poquito la esencia de cada sistema, el propósito de cada sistema. Lo que se pretende a través del Sistema Nacional de Planificación, ahora Sistema de Planificación Integral del Estado, es de que en los niveles territoriales, nacional, departamental, municipal, indígena, originario, podamos generar planes de desarrollo. En otras palabras, el Plan Nacional de Desarrollo para Vivir Bien, pues se encuentra en este nivel, en el nivel nacional. Luego tendremos planes departamentales, planes municipales, planes regionales, planes indígena, originario, campesinos. Entonces, el Sistema Nacional de Planificación, en esencia, lo que nos genera son planes de desarrollo. El producto principal son planes de desarrollo. Luego, el Sistema Nacional de Inversión Pública también genera un producto. Y el producto que genera se refiere a los proyectos de inversión pública que responden a esa planificación del desarrollo. Si descendemos un poquito más en la gráfica, tenemos al sistema de programación de operaciones y el propósito de este sistema es que las entidades públicas elaboren sus POAs. La esencia del sistema de programación de operaciones es el POA. Luego tenemos al sistema de organización administrativa, que en esencia lo que nos va a generar como producto es el diseño o rediseño de una estructura organizacional que responda a la programación de operaciones, que responda a la planificación estratégica. Luego el sistema de presupuesto, que en esencia genera el producto de la formulación de un presupuesto. Es decir, esa formulación de presupuesto debiera responder a la programación de operaciones. Esa programación de operaciones al plan estratégico. Y ese plan estratégico debiera responder, dependiendo de en qué nivel se encuentra la institución, al Plan Nacional de Desarrollo. Luego pasamos a la parte central, donde está el sistema de administración de personal. Producto principal, la administración de personal en función de los requerimientos del POA. El sistema de administración de bienes y servicios, producto, actividad, la administración de bienes y servicios en función de la programación de operaciones. Luego tenemos el sistema de tesorería y crédito público, que lo que está buscando es administrar las disponibilidades en la institución en función de las obligaciones asumidas en la compra de bienes y servicios, en la contratación de personal y así de esta manera responder a los requerimientos de la programación de operaciones. Luego tenemos el sistema de contabilidad y lo que se busca a través de este sistema es registrar todas las actividades previas, traducirlo en estados financieros y proporcionarnos información. El sistema de contabilidad en esencia genera estados financieros. Y finalmente el sistema de control gubernamental lo que pretende en esencia es evaluar los resultados de la gestión. En simple, se han alcanzado los objetivos, se han alcanzado los resultados, se ha cumplido la norma de acuerdo a lo que habíamos establecido. Esa es la actividad principal del sistema de control gubernamental. Desde el sistema de programación de operaciones hasta el sistema de contabilidad del órgano rector es el Ministerio de Economía y Finanzas. De los dos sistemas grandes que mostramos en la parte superior, el órgano rector es el Ministerio de Planificación del Desarrollo. Y del sistema de control, el órgano rector es la Contraloría. Vale decir que tenemos 3 órganos rectores.
Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las atribuciones de estos tres órganos rectores? Ahora sí vamos y van a observar ustedes la siguiente diapositiva. La primera atribución del órgano rector, en este caso pongamos el ejemplo del Ministerio de Economía y Finanzas, perdón, es emitir las normas básicas respecto del sistema del cual tienen que regular. Por ejemplo, sistema de programación de operaciones. El Ministerio de Economía y Finanzas emitió una norma básica. Es su atribución. En ese marco está la otra atribución, que es, una vez emitida la norma, fijar los plazos y condiciones para que las entidades públicas puedan elaborar lo que dice la diapositiva, las normas secundarias, es decir, los reglamentos específicos. Entonces, inciso B, segunda atribución, es fijar los plazos y las condiciones para la elaboración de las normas secundarias que debieran responder a las normas básicas. En función de estas dos atribuciones del órgano rector, se supone, eso no observan en la pantalla, que las entidades públicas elaboran sus reglamentos específicos. Y estos reglamentos específicos se envían al órgano rector, en este caso al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué hace el órgano rector con estos reglamentos? Aquí está en su pantalla el inciso C como una otra atribución. Compatibilizar, evaluar estas disposiciones específicas. Lo que hace es ver que este reglamento responda a la norma básica. Compatibilizar, evaluar esos reglamentos específicos. Y finalmente una cuarta atribución que hace al órgano rector es vigilar el funcionamiento de estos sistemas sobre los cuales ejerce la rectoría. Cuatro atribuciones entonces hacen al órgano rector: emitir la norma, definir los plazos, las condiciones; tercero, compatibilizar sus reglamentos específicos; y cuarto, vigilar por el funcionamiento de estos sistemas. Finalmente, ¿cómo está la estructura normativa en la implementación de estos sistemas? Como no podía ser de otra manera, la base expresada en la parte superior, en este caso, está dada por la Constitución Política del Estado. Y sobre la base de esta Constitución Política del Estado, la ley, en este caso la ley 1178, o más específico, el modelo de administración que esta ley nos refleja. Aquí está clarito, este modelo de administración tiene que responder a la Constitución Política del Estado. Si descendemos un poquito más, tendríamos que decir que en el marco de la ley están las normas básicas que fueron emitidas por los órganos rectores. No está de más decir que estas normas tienen que responder a la ley y esta ley a la Constitución. Y en la parte inferior tenemos a los reglamentos específicos, ¿no?, que fueron construidos en función de las normas básicas. La diferencia entre norma básica y reglamento específico, ¿cuál es? La norma básica lo emite el órgano rector, el reglamento la institución pública. Pero la diferencia en esencia es que la norma básica fue elaborada para todo el sector público. En cambio, por su parte, el reglamento específico es casi esa norma, pero ya para la propia institución. Es de aplicación estrictamente institucional. Mientras uno tiene una orientación más macro, el otro tiene una orientación mucho más micro. Esta es la estructura normativa, partiendo de la Constitución Política del Estado, terminando en la reglamentación específica de todos estos sistemas que hacen a la ley 1178. Y para cerrar esta exposición, la última pregunta que planteamos al principio era: ¿quién es el responsable de la implantación de estos sistemas? Como podrán advertir, en la parte superior de su pantalla, el responsable de la implantación es la máxima autoridad ejecutiva. ¿Ya? Para este efecto, asume responsabilidad de implantar estos 8 sistemas que hacen al ámbito institucional, ya en el ámbito de sus competencias. Los sistemas, como instrumento de gestión más importante, son: estructura macro del Estado, Ministerio de Planificación y Desarrollo; planificación en las entidades públicas, Ministerio de Economía y Finanzas; ejecución, Ministerio de Economía y Finanzas; control, Contraloría. El Ministerio de Economía y Finanzas emite normas básicas del sistema a regular, fija plazos y condiciones. La Constitución Política del Estado rige todas las leyes, normas, etc. La norma básica la elabora el ente rector,
Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo. El programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado es una modalidad de educación a distancia, con el cual puede capacitarse y formarse de manera autónoma, accesible y gratuita en temas de gestión pública. Utilizando medios masivos como la televisión y el internet que la Escuela de Gestión Pública Plurinacional pone a su alcance. Está dirigido a toda la sociedad en su conjunto, estudiantes, universitarios, profesionales independientes, servidoras y servidores públicos, amas de casa, jubilados, dirigentes sociales, organizaciones sociales y todos quienes tengan interés en este tipo de formación. Si está en La Paz, puede aproximarse por las oficinas de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional ubicadas en la calle Bolívar 724, esquina Indaburo, unidad de comunicación, y dejar un DVD por módulo. La EGPP copia el contenido y entrega este material para que los interesados puedan estudiar el mismo. Si está en el interior del país, escriba a teleeducacion@egpp.gob.bo. También puede ingresar a la página web de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, egpp.gob.bo, al link Teleeducación. Ahí podrá encontrar más información sobre nuestros cursos. Muy bien, para concluir, estas dos unidades, la unidad 2 que se refiere al enfoque sistémico y la unidad 3 que se refiere a los aspectos básicos de la ley 1178, para fines didácticos solamente voy a volver a las preguntas que planteamos al inicio y en el imaginario voy a pensar que cada uno de ustedes está respondiendo las preguntas una vez hecha la explicación. La primera pregunta que planteamos era: ¿en qué consiste el enfoque sistémico? Como ustedes recordarán, dijimos que no es más que una forma de pensar que permite ver, en este caso, al sector público, a su forma de administración, como un conjunto de sistemas. Es una forma de pensar que me permite abordar todo desde la perspectiva de sistemas. La segunda pregunta que planteamos era: ¿qué es la ley 1178? Recordarán ustedes que dijimos que es un modelo de administración, y ese modelo de administración está expresada en una disposición legal, ¿no? Una disposición legal. Ese modelo de administración lo que busca es alcanzar objetivos, es alcanzar resultados. Y en ese marco lo que hace es proporcionarnos sistemas de administración. Dijimos cuántos son. En el ámbito macro son 10, en el ámbito micro son 8. Y luego también dijimos en esa parte que nos dice que todos somos sujetos de responsabilidad por la función pública. Luego, la tercera pregunta, ustedes recordarán, decía: ¿cuáles son las finalidades de la ley 1178? Y las finalidades están dadas por el artículo primero, 4 incisos. El primer inciso dice: una administración eficiente, una administración eficaz. El inciso B nos dice: generar una gestión transparente en el manejo de los recursos. Inciso C, que todos somos sujetos de responsabilidad por tres elementos: por el logro de objetivos, por la forma como logramos los objetivos, pero principalmente por los resultados. Y finalmente, inciso D, nos dice generar capacidad administrativa. Eso en cuanto se refiere a la tercera pregunta. La cuarta pregunta nos decía: ¿cuál es el ámbito de aplicación de la ley? Y decíamos también que eso está dado por los artículos tercero, cuarto y quinto. Tercero dice: todas las entidades públicas. Cuarto, los órganos, los órganos que hacen al Estado, descritos en la Constitución. Dijimos: ahí se aplica, sí, pero en sus unidades administrativas, ¿no? Y luego dijimos el artículo quinto, para que aquellas personas naturales o jurídicas que sin ser entidades públicas se beneficien de aquel recurso, también son sujetos de la ley, de la aplicación de la ley 1178. Luego, ustedes recordarán, dijimos, hicimos referencia a los sistemas que hacen a la ley 1178 y dijimos que están separados en grupos. Un primer grupo, macro, Sistema Nacional de Planificación y Sistema Nacional de Inversión Pública. Y un segundo grupo, micro, donde mostramos al sistema de programación de operaciones, organización administrativa, presupuesto, personal, bienes y servicios, tesorería y crédito público, contabilidad y control. Aunque el tema de control, en mi perspectiva, debería tener un alcance que va más allá de lo micro,
¿ya? Más allá de lo micro, que tenga un alcance de carácter macro, y en esa perspectiva, es una opinión personal, sí va a tener mayor impacto. Luego decíamos cuáles son las atribuciones de los órganos rectores. Y ahí señalamos que hay tres órganos rectores: planificación del desarrollo, economía y finanzas, y finalmente la Contraloría. Y sus atribuciones están dadas por el artículo 20 de la ley 1178. Y este señala, formular, emitir las normas básicas, uno; dos, definir los plazos, las condiciones para que las entidades presenten sus reglamentos; tres, compatibilizar esos reglamentos; y cuatro, vigilar por el funcionamiento de esos sistemas. Y finalmente dijimos la pregunta: ¿quién es responsable de la implantación de estos sistemas? Y también concluimos, tal y cual lo dice la ley, la máxima autoridad ejecutiva. Así, de esta manera, terminamos la unidad número uno, que es la estructura del Estado; la unidad número dos, que es el enfoque sistémico; la unidad número tres, que son los aspectos generales de la ley 1178. Espero que esta explicación haya sido didáctica y de comprensión para todos ustedes. A continuación, lo que ustedes van a ver es un tema realmente interesante. ¿Qué significa responsabilidad por la función pública y qué representan estos cuatro tipos de responsabilidad? Están invitados a poder continuar con este programa de capacitación. Si quieres comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado, visita egpp.gov.bo o teleeduca.egpp.gov.bo. También puedes escribirnos.